Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo programa de Revelando la Verdad, hoy tocando un tema importantísimo que define a todo ser humano en su relación con Dios, la fe. La fe. Esta fe que penosamente es muy distinta a lo que muchas personas creen. Ustedes saben que desde que empecé con este canal y con este programa, le predico a mis hermanos separados. Es como que estoy empecinado en ir a predicarles a ellos. Y no es una cuestión, de un empecinamiento celoso, orgulloso. No, no. Es un empecinamiento de amor. ¿Por qué de amor? Porque todos sabemos que Jesús le dijo al Padre, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Todos sabemos que Jesús quiso un solo rebaño en donde haya un solo pastor. Que todas las ovejas permanezcan a una sola iglesia, de la cual Él es la cabeza, la cabeza de ese cuerpo místico que es la iglesia. Ya lo hemos tocado este tema en otros capítulos, ¿no? Hemos hablado de la iglesia, hemos hablado del rebaño, hemos hablado de todo esto, de la unidad que quiere Jesús, que en realidad quiere el Padre y que Jesús viene a cumplir en su voluntad. Pero sabemos que el ser humano, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia, no respeta, no obedece la voluntad de Dios. No lo obedece. Dios da un mensaje y el ser humano no lo escucha, lo desobedece. Entonces, sabemos que Jesús, allá en Mateo 16, 18, le va a decir a Pedro, acá, a vos, en vos, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesús edifica una iglesia. Una iglesia de la cual es Él la piedra angular. Y Pedro es esa piedrita que muchos de mis hermanos separados dicen así chiquitita, arenita, no importa. Pero es esa piedrita visible que Jesús elige, en quien elige dejar cimentada junto con las 11 piedras restantes, que son los apóstoles, esta iglesia. Y esta iglesia que se va a construir, se va a edificar, y es una iglesia de la cual vos y yo debemos ser piedra viva, que se vaya edificando esa iglesia, de la cual, como te decía recién, Jesús es la cabeza. La cabeza de un cuerpo místico, del cual vos y yo debemos ser miembros. Quizás a vos te toque ser el ojo, a mí me toque ser el dedo. No lo sé. Pero esa es la idea desde toda la eternidad de nuestro Señor Jesucristo y en verdad de Dios Padre. Y para eso, lo primero que todo ser humano debe tener para poder pertenecer a la iglesia es tener fe. ¿Qué es la fe? Definición de Franco. La fe es tener esa plena confianza en la palabra de Dios. Es tener esa plena confianza en lo que Dios dispuso y quiere. Sin importar si lo entiendo, sin importar si hoy lo acepto, si hoy lo reconozco. Es confiar de lleno, tirarse de lleno a la pileta, a esa voluntad que Dios Padre dispuso
para conmigo. Eso es la fe. Es creer y obedecer. Mis hermanos separados dicen todo lo contrario. ¿Qué dicen? Fe es decir, Jesús es el Señor. Con creer que Jesús es el Señor y proclamarlo con mi boca, ya soy salvo. Ahora vamos a ver con la palabra de Dios si eso en verdad es fe. Antes de comenzar, vamos a hacer una brevísima oración para después adentrarnos en este capítulo que es muy lleno de la palabra de Dios. Vamos a ver prácticamente todo el Evangelio según San Juan. Vamos a pasar desde el capítulo 3 hasta el capítulo 17, 18, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, viendo lo que dice Jesús acerca de la fe, para ver a dónde está la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia con la idea de pedirte en este momento que envíes tu Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo y unge a cada una de las personas que está viendo o que va a ver este video. Que este Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, traiga luz a esos ojos que no pueden ver. Traiga palabra a esos oídos que no pueden o no quieren escuchar. Traiga unción a través de la preciosísima sangre de Cristo a esos corazones de piedra que hoy se van a transformar en corazones de carne. Que el Espíritu Santo unja todo el ser con preciosísima sangre de cada una de las personas que hoy o en el futuro vayan a ver este mensaje, que no es más que la palabra de Dios, la voluntad de Dios anunciada, en este caso, por mí. Sabemos que es tu mensaje, Señor, sabemos que es tu voluntad, sabemos que es tu designio desde toda la eternidad. Te damos gracias porque siempre escuchas nuestras súplicas. Te bendigo, te alabo, te glorifico por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, la fe. ¿Qué es la fe? Te decía, muchos hermanos dicen, es solo creer que Dios, que Jesús es el Señor. Y con eso ya estoy salvo. Si lo creo y lo proclamo con mi boca, ya estoy salvo. ¿Es esa la realidad, la verdad acerca de la fe? Vamos a ver qué dice la palabra. Primero vamos a empezar en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos para ver qué nos dice el escritor sagrado de esta carta acerca de la fe. ¿Es lo que dicen nuestros hermanos separados o no? Escucha. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, nuestro padre en la fe, por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, aquel de quien se había anunciado, de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció. ¿Qué quiere decir? Abraham tenía su hijo. Él sabía que su hijo iba a ser el heredero de la promesa. Pero no dudó, punto uno. No desobedeció, punto dos. Dios le dice, el Señor le dice, ve a aquel monte y ofrece como sacrificio vivo a tu hijo.
ofrécemelo. Abraham, aunque lloraba de angustia en su interior, no dudó, obedeció. Fue y obedeció. Ahí tenemos lo más importante de la fe, obedecer la voluntad de Dios, obedecer el mandato de Dios, obedecer la palabra de Dios, sin importar si me gusta, si estoy de acuerdo, sin importar. No, pasa que yo no estoy de acuerdo, no importa. Abraham nos muestra, como ejemplo, que él no estaba de acuerdo, pero él no dudó, obedeció. Sabía que se lo estaba pidiendo Dios. Y si se lo pedía a Dios, él tenía que obedecer. Dice la palabra, fue puesto a prueba. Muchas veces Dios, en materia de fe, nos pone a prueba. Nos pone a prueba. Abraham fue puesto a prueba. Abraham confió. Obedeció. Segundo ejemplo, vamos a saltar al versículo 29. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando huye de Egipto? Tiene que cruzar el Mar Rojo, imagínense, llegan al mar y lo tienen que cruzar. No eran solo hombres que sabían nadar, había hombres, mujeres y niños. Y traían cargamento. Recuerden que habían recolectado oro y un montón de provisiones. ¿Qué va a hacer este pueblo? Escuchemos. Por la fe, subrayalo, por la fe, o sea, por esa confianza, por esa obediencia, por la fe, los israelitas cruzaron el Mar Rojo como si anduvieran por tierra firme. Lo cruzaron. Por la fe, lo cruzaron. Mientras los egipcios, que intentaron hacer lo mismo, fueron tragados por las olas. ¿Qué nos está queriendo decir el escritor sagrado de la carta a los Hebreos? Que este pueblo que no dudó, este pueblo que obedeció, este pueblo que no importa si le gustaba o no le gustaba que tenía que cruzar el Mar Rojo, no importa si era momento o no era momento, si estaba lloviendo, si era de día, si era de noche, si hacía frío, si llovía, no importa. Obedeció, pudo cruzar. Hombres, mujeres y niños, incluido todo el cargamento. Los egipcios perecieron en las olas, no pudieron hacer lo mismo. Bien, acá ya estamos viendo que fe no es solo decir yo creo en Dios, no, sino que es dar un paso más, que es esa confianza, ese obedecimiento a lo que manda Dios, a lo que establece Dios, obedecerle, creerle, aceptarlo, aunque no me guste y aunque no esté de acuerdo. Eso es fe. Vamos a escuchar el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, que va a dar una definición muy básica de lo que es la fe. Escuchemos. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza, garantía y la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. ¿Por qué nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación? Porque creyeron. Porque le creyeron a Dios. Porque confiaron en Él. Porque obedecieron su palabra. No siempre. O sea, hay muchos ejemplos en donde no obedecieron y por eso perecieron. Por eso murieron. Pero acá el escritor sagrado nos está diciendo, por esa fe, este pueblo que confió, que creyó, que le obedeció a Dios,
fueron aprobados, iba a decir, fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible, de lo que no se ve. Si querés conocer de esto, ¿por qué? Por la fe comprendemos que la palabra de Dios, la palabra fue la que formó al mundo. ¿Por qué? Te vas a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, y vas a ver que dice, al principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y por medio de la palabra todas las cosas fueron hechas. Bueno, el escritor sagrado de los hebreos nos dice lo mismo. O sea, esa palabra es la que formó el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando le creemos a Dios? O sea, no cuando creemos en Dios, sino cuando le creemos a Dios. ¿Qué pasa? Hebreos 11:6. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin la fe, sin esto que es creer en Dios, creerle a Dios, creer en ese mensaje, en ese mandato, y obedecer a la voluntad. Sin la fe, sin esas tres cosas, que es creer en Dios, creerle al mandato de Dios y obedecer conforme esa voluntad de Dios, conforme a lo que me manda, aunque no me guste, dice, sin la fe, sin eso, es imposible agradar a Dios. Imposible, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es el justo remunerador de los que lo buscan. O sea, sin la fe es imposible agradarle a Dios. Otro ejemplo. Vamos a ir a Hebreos 10, versículo 38. El justo, dice la palabra de Dios, vivirá por la fe. Pero si se vuelve atrás, o sea, ¿qué es si se vuelve atrás? ¿Una persona que cree en Dios deja de creer en Dios? No, eso lo sabemos. ¿Qué es volverse atrás? Es dejar de obedecer. ¿Cuántos católicos que hoy son protestantes, que antes obedecían la palabra de Dios y que hoy dejaron de obedecerla? Por ejemplo, ya no creen en que un sacerdote pueda perdonar pecados, que en realidad los perdona Dios a través del sacerdote. Y que es palabra de Dios, Juan 20, 23 en adelante, lo establece Jesús en la figura de los apóstoles. Lo está diciendo acá. El justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. O sea que el que se vuelve atrás, el que deja de obedecer el mandato de Dios, el que deja de creerle a Dios, Dios pone una palabra, Dios dice y establece algo. Y hay personas que dicen, yo le creo a esta parte de lo que Él establece, pero esta parte no. ¿Por qué? Porque el pastor fulano tal me dijo que no hace falta creerlo. Entonces, Jesús lo está diciendo, en realidad esto es palabra de Dios, lo está diciendo el escritor de la carta a los hebreos, está diciendo, el justo vivirá por la fe, pero si se vuelve para atrás, dejaré de amarlo. Y va a seguir, nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma. O sea que estar en la fe, que es creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a lo que Él manda, es preservar el alma. Es preservar el alma. Ahora sí, vamos a ir al Evangelio. Recuerden que Jesús les dio un mandato
a los apóstoles allá en, lo podemos buscar en los sinópticos, pero podríamos decir el de Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene la parte importante, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, todo. O sea, a respetar, a ser propio, a obedecer todo lo que Él ha mandado. Esa es la fe, obedecer y aceptar todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él ha mandado. No una parte sí, una parte no, una fe a mi medida. No, todo el mensaje, todo el mensaje. Ahora, vamos a ir a Juan 3, versículo 12. Vamos a proclamar la buena noticia, el Evangelio. Jesús se enoja. Vamos a ver por qué se enoja. Dice, si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? O sea, si no me creen, dice Jesús, si no me creen, yo le estoy hablando de las cosas de la tierra y ustedes no me creen. No es que no creen en Dios, no me creen. Si cuando yo doy un mensaje, ustedes no me creen, ¿cómo me van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Dice Jesús. Se enoja. Ahora, en el versículo 18 va a dar una clave para la salvación. Escúchalo. Dice, el que cree en Él no es condenado. O sea, el que cree en Él, está hablando de el que cree en el Hijo del Hombre, en Jesús, el que cree en Él no está condenado, no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Mis hermanos separados van a decir, ve Franco, ahí está. Es solo creer en Él. Creer en su nombre. No. Hay que creerle a Él. Si Él dice blanco, blanco. Ni gris, ni negro. Blanco. Blanco. Segunda clave. La vamos a encontrar en el mismo capítulo, en el versículo 33. Juan 3, 33. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. O sea, el que recibe el testimonio del Hijo del Hombre, el que recibe el testimonio de Jesús, el que hace suyo, el que obedece, el que acepta el testimonio de Jesús, todo el mensaje, todo lo que Él manda, todo lo que Él enseña, el que lo recibe a ese testimonio, certifica que Dios es veraz. Hay gente que no lo recibe, que es lo que estábamos hablando recién. Hay gente que dice, yo solo creo que Jesús es el Señor. Después lo que está acá, parte sí, parte no, parte la acepto, parte no la acepto. Y vamos a ir viendo, ¿eh? Vamos a ir viendo. Entonces, hay que recibir el testimonio. Hay que hacerlo propio, hay que hacerlo carne, hay que vivirlo en vida. Hay un testimonio, hay una palabra, hay que recibirla. No basta con decir yo creo en Él, sino que yo le creo a Él. Ahora, Jesús nos va a decir en el versículo 36 la diferencia entre creer y no creer. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, el que le cree al Hijo, al testimonio este que estábamos diciendo, a su enseñanza, tiene vida eterna. Ahora, el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. O sea, aquella persona que decide decir, Jesús es el Señor, pero si Jesús mandó que yo vaya a confesarle mis pecados a un hombre, porque lo mandó Jesús y después lo vamos a ver,
y yo decido no ir porque me dijeron que no es así, aunque la palabra de Dios lo afirme, en todas las Biblias protestantes dice lo mismo, yo no creo en ese mensaje, yo no creo en esa enseñanza. Entonces, en definitiva, no estoy creyendo en Él, no le estoy creyendo a Él. Digo que Él es mi Salvador, pero no le creo. Eso me hace ser esto, ¿no? El que se niega a creer, el que se niega a creer, no verá la vida. No la verá. Ahora, capítulo 4. ¿Qué es creer en Él? ¿Qué es creer en Él? Capítulo 4, versículo 39. Escucha. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en Él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra, de lo que Él proclamaba, de lo que Él enseñaba. A causa de su palabra, de lo que Él enseñaba, muchos creyeron en Él. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿Qué pasó con estos samaritanos? ¿Qué pasó con estos samaritanos? Empezaron a creer en el mensaje que Jesús proclamaba. Empezaron a creer en esa palabra, en esa enseñanza, en lo que Él decía. No bastaba con decir, ah, este es el Mesías, sí, es Jesús, dijo que el Mesías ya está, es Jesús. No, no, ellos daban este paso más que hay que dar, que es creerle a Jesús, creerle a Jesús. Otra clave, Juan 5, saltamos un capítulo. Juan 5, versículo 24 y 25, dice, escuchá porque esto es importante. Les aseguro, esto es garantía, esto es palabra de promesa, dice Jesús, les aseguro, acá no hay duda, les aseguro, que el que escucha mi palabra, su palabra, acá, el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. O sea, aquel que no la escucha la palabra y no cree en esa palabra que está proclamada, está muerto. Está muerto. Está muerto. En el versículo 38, ahora va a explicar qué es tener fe, qué es fe. Escucha. Y su palabra, dice, ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Está hablando del Padre. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra, esta que está anunciando el Hijo, no permanece en ustedes. Esto se lo está diciendo prácticamente a los protestantes, ¿no? Esta palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Porque no le creen al que Él envió. Jesús dice, muchachos, hay que confesarse con un sacerdote y ustedes dicen, no. Entonces, no le creen. Esa palabra no permanece en ustedes porque ustedes no creen al que Él envió. No le creen. O sea, dicen creer en Jesús, pero en parte lo hacen pasar por mentiroso porque Él dice una cosa y dicen, no. Esto no. Como si Jesús fuera un mentiroso. Vamos a seguir. Versículo 39. El negarse a creerle a Jesús. Dice, ustedes examinan las Escrituras
porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. O sea, toda la Sagrada Escritura habla de Cristo. Pero escuchá lo que dice el versículo 40. Y sin embargo, ustedes las examinan, las Escrituras, pensando, escuchar. Pero y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. No quieren venir a mí para tener vida. ¿Qué es el no querer ir a Él? El no obedecer lo que dicen las Escrituras. Las examinan, sí. Pero ¿por qué si dice blanco no lo obedecen? El no obedecer lo que Jesús manda, que en realidad lo manda el Padre en el Hijo, el no obedecer a eso es no querer ir a Jesús, no querer ir a Él. Es eso, sencillamente. Ahora, Jesús va a explicar cuál es la actitud de todos aquellos que le protestan. Podríamos decir, de todos mis hermanos separados, de los protestantes. Juan capítulo 5, versículo 43. Escucha lo que dice. He venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, el pastor, escucha, a ese sí lo van a recibir. ¿Por qué te dice esto Jesús? He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Yo les dije, Juan capítulo 20, versículo 23, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Esto lo dice Jesús. Y sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a los que ustedes se los retengan, les serán retenidos. Le dio el poder de perdonar los pecados. Pero otro viene en su propio nombre y ese sí lo reciben. Ese otro que viene es el pastor que le dice, no, mentira, eso que dijo no es así. A ese sí lo reciben. Pero a Jesús, que dice una cosa distinta, no, no lo quieren recibir. Sin embargo, dicen ser sus discípulos, dicen amarlo, dicen servirlo y dicen que es su Señor y Salvador. ¿Solo basta con decir no? No. Ahora en el versículo 47 va a dar un ejemplo con Moisés. Escucha. Pero si no creen lo que él ha escrito, o sea, lo que Moisés escribió, si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Ahí está el problema. No creen en profundidad en lo que está escrito. Por eso van rechazando, ¿no? Y van protestando. Acá dice esto, y pero no, porque para mí es de otra forma, para mí no es literal, o es literal, o es así, o es... No. No. Fe es creer y punto. Obedecer y punto. Aunque no me guste, aunque no tenga ganas, aunque no lo entienda, como le pasó tantas veces a los apóstoles, que no entendían, pero no importa, lo aceptaban y creían y seguían adelante. Eso es fe. Jesús lo dice claro. O sea, Moisés escribió tal cosa. Ustedes no le creen. Entonces, si ni siquiera le creen a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Cómo creerán lo que yo les digo? Dice Jesús. No, está súper comprobado que mis hermanos separados, todos, en todas sus sectas, les pasa esto. Solo creen en una parte, que es la doctrina de ellos. O sea, el resto del mensaje lo desechan. Eso no es tener fe. Eso no es creerle a Dios. Seguimos. Ahora va a dar nuevamente la clave. Ahora vamos a empezar en el capítulo 6 de San Juan y esto es letal. Letal para nuestros hermanos separados porque todos en esto pecan. Todos. Juan 6, 28 al 31. Escucha. Dice lo siguiente. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió,
La obra de Dios es que ustedes crean. Es que ustedes crean. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. A ver, créanle. Él mandó a que se confiesen los pecados con un sacerdote. Créanle. Es tan difícil. Y pero el pastor me dice otra cosa. Olvídate del pastor. Acá el maestro te está diciendo. Fíjense que vamos capítulo tras capítulo y Jesús está empecinado a enseñarnos sobre creer. Y está hablando, los que creen, los que no creen, porque creen, porque no creen, y creen, y no creen, y creen, y no creen. Y no hay forma. Ya nos pasamos 3 capítulos. Y siempre habla de los que creen y los que no creen. Acá dice, ¿qué debemos hacer? Le preguntan los protestantes, mis hermanos separados. Señor, ahora que tenemos enfrente, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que ustedes crean. Crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Y ahí Jesús va a empezar a hablar de algo importantísimo, que ahora vamos a ir escuchando y develando juntos. Ahora, Jesús va a explicar cuál es el anhelo de Dios, cuál es el deseo del Padre. Escuchá, versículo 40 del capítulo 6 de San Juan. Esta es la voluntad de mi Padre. O sea, esto es lo que mi Padre quiere. Presta atención, hermano protestante. Esto es lo que mi Padre quiere. Esta es la voluntad de mi Padre. Que el que ve al Hijo y cree en Él, le cree a Él, cree en su mensaje, obedece su mensaje, esta es la voluntad de mi Padre. Que el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo, dice Jesús, lo resucite en el último día. Esa es la voluntad del Padre. Que nosotros le creamos a Jesús. Ahora va a dar una clave. Clave, esto es clave, grábatelo, clave. Sin esto estamos perdidos. Vos y yo. Clave. Juan 6, 45. Está escrito en el libro de los profetas. Todos serán instruidos por Dios. En este momento Jesús, por primera vez, se proclama ante los hombres como Dios. Él le está diciendo a estos muchachos, está escrito que ustedes van a ser instruidos por mí, por Dios. Van a ser instruidos por Dios. Va a decir en el versículo 47 algo importante. Va a asegurar, otra vez, palabra de promesa, garantía. Les aseguro. En verdad les digo, les aseguro. ¿Qué les aseguro? Que el que cree tiene vida eterna. Punto. Hay que creerle. Hay que obedecerle. Hay que aceptarlo, aunque no nos guste. Hay que creerle. Versículo 48. Va a presentar el alimento que da vida. La idea majestuosa que tuvo Dios Padre y dejó en su Hijo, y su Hijo deja en nosotros para que podamos tener vida. Versículo 48 del capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Él es el pan de vida. Versículo 51, oferta. Hace cuenta que esto es un supermercado y tenés la oferta del día, la mejor oferta. Acá la ofrece Jesús. 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús lo dice. Es Él. No hay duda. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Escucha. El que coma de este pan
vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Si bien muchas sectas han querido desvirtuar este mensaje y empiezan a hablar de simbolismos, Jesús en realidad quiso decir que simboliza. No, error. La palabra es clara. Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. No hay duda, es Él. Jesús dice, el que come, o sea que hay que comerlo, masticarlo. El que come de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré, ese pan que tenés que masticar y comer, es mi carne, es su carne, no es un simbolismo, no simboliza nada, es. Eso sí que es certeza. Y para eso sí que hay que tener fe. Entonces, hay que obedecer, hay que creerle a Jesús. Él es el pan vivo y Él se da a los hombres. Ya vamos a ver en qué es esto. ¿Quién hace esto? ¿Cuál es la iglesia que desde hace 2000 años sigue haciendo esto? Ahora lo vamos a ver. Entonces Jesús se ofrece, la oferta. A ver, tenés que comer este pan, que es mi carne. Oferta. Pero lógicamente hay que creer en ese mensaje. Les está diciendo algo duro. O sea, me tienen que comer si quieren tener vida. Durísimo. ¿Qué me está ofreciendo? Que sea un caníbal. Vamos a seguir. Versículo 52. Acá viene el problema de los protestantes. ¿Eh? Había discípulos que eran como los protestantes. Estos que dicen seguirlo, pero que en realidad no le creen. O sea, creen en Él, pero no le creen a Él. Esta cuestión de todas las sectas. Creen en Él, pero no en la palabra que Él dejó. No en el mandato, en el mensaje. No. Versículo 52. Los judíos, los protestantes yo pondría, discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Es una locura. ¿Cómo se le ocurre a este tipo venir a decir que tenemos que comerlo si queremos tener vida? Este es un loco, un chiflado. Y creían en él, eran sus discípulos. Versículo 53. Jesús, a esa pregunta que hacen los protestantes y que se siguen haciendo 2000 años después, porque yo me los encuentro en la calle y dicen lo mismo, Jesús va a repetir hasta el hartazgo, se va a hartar versículo tras versículo. Va a decir lo mismo. ¿Cuál es el único modo de hallar vida? O sea, ¿cuál es el plan majestuoso del Padre en el Hijo para la salvación del mundo? Lo va a repetir. Desde el versículo 53 al 59 lo va a repetir y repetir. Y lo vamos a escuchar. Yo te lo voy a leer. Dice, Jesús le respondió a esta pregunta. La pregunta decía, ¿cómo este hombre dice va a darnos a comer su carne? Bla, 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 bla. Jesús le respondió, les aseguro, otra vez, firma, sello, garantía. Les aseguro, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne, es la verdadera comida. No es un invento, no es una idea de la Iglesia Católica o un invento del Papa. Jesús lo está diciendo. Mi carne es la verdadera comida.
No es un simbolismo, no simboliza ese pan que ofrecen en la Iglesia Católica, simboliza el cuerpo, la carne de Cristo. No, 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 Jesús lo está diciendo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo les daré, decía, es mi carne. Y es la vida para el mundo. Y acabo de decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Versículo 55. Porque mi carne, otra vez, mi carne, mi sangre, mi carne, mi sangre, mi carne, mi sangre. Somos tan duros, tan cortos para entender, que lo tiene que repetir 400 veces. Porque mi carne es la verdadera, verdadera, subrayalo, hacele un círculo, ponele con un fibrón, resaltalo, es verdadera comida. Y mi sangre, la verdadera bebida. Versículo 56. Acá está lo importante. Todos hablan, los protestantes, que yo permanezco en el Hijo y el Hijo permanece en mí, bla, bla, bla. Jesús va a decir, no, no, no. Si vos querés permanecer en mí y vos querés que yo, Jesucristo, permanezca en vos, tenés que hacer esto que yo te digo. Escuchá, versículo 56 del Evangelio según San Juan, capítulo 6. ¿Qué dice? El que come mi carne, o sea que hay que comerla, masticarla, el que come mi carne y bebe mi sangre, tomarla, el que come y bebe, permanece en mí y yo en él. O sea, le pregunto a mis hermanos protestantes separados que no tienen Eucaristía. Hay muchos que hacen la obra de teatro, porque es una obra de teatro, una representación de la Santa Cena, de la última cena de Jesús. Entonces se representan ahí una obrita de teatro y comen el pan y beben la... Pero no es, ahí no hay Eucaristía. Y después vamos a ver por qué. Después vamos a ver por qué. ¿Quiénes son los únicos autorizados y que tienen el poder de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Quiénes? Lo vamos a ver. Y está en la palabra, no es una idea mía. Ahora, lo está diciendo Jesús, ¿querés permanecer en mí y que yo permanezca en vos? Comé y bebé mi cuerpo y mi sangre. Y si no, mudo, no diga nada, callate la boca, dejá de decir mentira, que vos estás en mí, yo estoy en vos, y vos no comés ni bebés mi sangre. Callate la boca. Versículo 57, así como yo que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, otra vez, el que me come, vivirá por mí. Comer, beber, comer, beber, comer, beber. El que no come, el que come, el que no come, el que me come. Se cansa. Evidentemente, somos muy burros y no lo entendemos. Versículo 58. Este es el pan bajado del cielo. Otra vez, está enroscando para ver si llega a nuestro entendimiento. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron, el maná del desierto, no como ese pan. El que coma de este pan vivirá eternamente, vivirá eternamente. Versículo 59, Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm y lo enseña hoy en este video. Ahora, vamos a ir al versículo 60 al 63. Los protestantes, los de hoy y los de aquella época, le van a hacer un montón de cuestionamientos. Escuchá, que son los mismos que hacen hoy. Versículo 60. Dice, después de oírlo, muchos de sus discípulos, de estos que dicen que creen en Jesús, mis hermanos separados y protestantes, decían, es duro este lenguaje. O sea, ¿cómo nos tenemos que comer? Otra vez lo mismo. ¿Cómo nos vamos a comer el cuerpo? Beber la sangre, que somos caníbales, vampiros, ¿qué somos? Este hombre está loco. Es duro este lenguaje, decían. Dicen hoy, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Hago un alto. ¿Quién puede escucharlo? Aquel que tiene fe. Recordemos, ¿qué es la fe? Creer en Dios, creerle a Dios
y obedecerle a Dios, aunque no entendamos lo que nos está pidiendo. Entonces, te respondí la pregunta, ¿quién puede escucharlo? Aquel que tenga fe. Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, sus discípulos, o sea que eran de los que estaban entre ellos, al saber lo que ellos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? A ver, a vos, protestante, ¿esto te escandaliza? ¿Comer el cuerpo, beber la sangre de Jesús? ¿Esto te escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida. O sea, lo que Él dijo es Espíritu y vida. Si obedeces, si crees, si aceptas esas palabras, ese mandato, son Espíritu y vida. Si sos protestante y haces como todos los protestantes que dicen, no, protesto, este lenguaje es muy duro, ¿quién puede decir? ¿Cómo puede decir que es su carne, que es su sangre? ¿Cómo puede decir que me lo tengo que comer? Si no lo aceptás, lógicamente no tenés ni espíritu ni tenés vida. No es una idea mía, es la palabra de Dios. Te estoy dando capítulo, versículo, te puedes sentar y hacer tu análisis tranquilo. Versículo 64 de Juan 6. Los que no le creen, los que no le creen. Pero hay entre ustedes algunos, hay entre ustedes algunos que no creen. No me creen. Yo digo que me tienen que comer y beber y ustedes dicen no. No me creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían. ¿Y quién era el que lo iba a entregar? Judas. No le creen. No le creen. Versículo 66, vamos a saltar. Esos que no le creían, esos que no le creen, esos que protestan, aunque él se lo está repitiendo, 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 diciendo, esto es verdad, ¿eh? Aunque se los repite, esos que no le creen hacen lo que hicieron y siguen haciendo todos los protestantes. Escuchá lo que hacen. Versículo 66. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Se van. ¿A dónde se van? A otro lugar en donde le hablan bonito, ¿eh? Y dicen ser discípulos de Jesús, seguir a Jesús, pero no obedecen lo que él manda. ¿Qué manda? Que comamos su carne y que bebamos su sangre si queremos tener vida en nosotros. Si quieren permanecer en mí y yo en ustedes, tienen que hacer eso. ¿Pero qué hacen? Se van. Se van. Versículo 67. Los que creen, ¿qué dicen? Jesús preguntó entonces a los 12. ¿También ustedes quieren irse? Vamos a hacer un breve alto acá. Jesús, como vio que se le fueron mucho, habrá pensado en su interior, si no, pará, vamos a cambiar el lenguaje, les vamos a decir, no, muchachos, bueno, en verdad no es tan así, esperen, fui muy duro, más vale... No, no. Jesús no está dispuesto a negociar ni una sola palabra de las que dijo. Lo que dijo es verdad, lo que dijo es la voluntad del Padre, y aquel que no esté dispuesto a hacerlo... que se vaya. Entonces les pregunta, los enfrenta, ¿ustedes también se quieren ir? A los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro, la cabeza de la iglesia, elegido por Dios, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la respuesta de los que creen. No entendía lo que estaba diciendo. No sabía cómo iba a ser para comérselo y beber su sangre. Pero no importa, Señor, tus palabras tienen vida. Yo te tengo que creer. Yo tengo que aceptar ese mensaje, aunque no lo entienda.
aunque no me guste. Eso es la fe. Eso es fe. Ahora vamos a pasar a Juan 7. Juan 3, 4, 5, 6, 7. Jesús está hablando de qué es tener fe, de qué es tener vida, de qué es creer. Juan 7, versículo 37. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Escucha. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús poniéndose de pie exclamó: el que tenga sed, venga a mí. ¿Qué dice Jesús? Vení a mí, no hay otra. Sigue, y beba, tome, beba, beba, el que cree en mí, el que me cree, el que acepta lo que yo digo. El otro ya sabemos que se va, porque el lenguaje es duro. El que tenga sed, venga a mí, el que crea, el que beba, y beba el que cree en mí. Sigue, como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. O sea, ese que tenía sed, que estaba sediento, ahora de ese seno sediento, sin líquido, va, por haber ido a Cristo, van a brotar manantiales, no un manantial, manantiales, dice la palabra, de agua viva. Él se refería al espíritu que debían recibir los que, subraya esto, los que creyeran en Él. ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu? Los que creyeran en Él, los que le creyeran. Tenés que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Es un lenguaje muy duro. Esos no van a recibir el Espíritu. ¿Por qué? Porque no le creen. Sencillamente. Vamos a seguir. Me voy a saltar, capítulo 8, para que no sea tan largo. Versículo 24. Si no creen, acá Jesús va a ser duro. Si no le creen, si no me creen, va a decir Jesús, morirán. Entonces, ¿da lo mismo estar acá que estar allá? Error. Juan 8, 24. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. O sea, si no me creen, si yo te estoy diciendo blanco y vos no me crees, si no crees en lo que yo mando, si no lo aceptás, si no lo internalizás, si no obedecés, si no lo haces tuyo, por más que no te guste, morirás. Morirás en tu pecado. ¿Cuál es el pecado? Haber hecho pasar a Jesús por mentiroso. Yo no le creo. Por eso no lo obedezco. Así de sencillo. Los que no crean, los que no le crean, morirán. Juan 8, 28. Él va a decir, entonces sabrán que yo soy. Vuelve a proclamarse Dios. Dice, después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. O sea que lo que Él dice, que quiere que nosotros hagamos, no es su voluntad, es la voluntad que nace del Padre y que se expresa en el Hijo. Así de sencillo. Juan 30. Qué bueno, muchos creyeron. Dice, mientras hablaba así, muchos creyeron en él. O sea, le creyeron. Vamos a continuar. Juan 8:31. Jesús nos enseña el secreto más importante acerca de la fe. Esto, por favor, imprimilo en tu corazón, en tu cabecita, guárdatelo para siempre. Guárdatelo para siempre. Cuando te preguntan qué es tener fe, acordate de esto. Juan 8, 31. Jesús dijo a aquellos
judíos que habían creído en él, a los que le creían, ¿qué les dijo? Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, lo que te dije antes, le creen, aunque no lo entiendan, aunque no sepan de qué está hablando, obedecen, aunque no les guste, si permanecen fieles a mi palabra, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, para interpretar, para ser verdaderamente discípulo de Jesús, ¿qué hay que hacer? Respuesta de Jesús en su palabra, búscala en tu Biblia. Para ser verdaderamente discípulo de Jesús, hay que permanecer fiel a su palabra. No cambiar nada. Aceptarla tal como es, aceptarla, obedecerle. Pero el pastor, no importa lo que te diga el pastor, no importa, no importa, no importa. Acá lo único que importa es lo que dice Dios en Jesús. ¿Qué dice? Que para ser discípulo de Él hay que permanecer fiel a su palabra. No hay otro camino, no hay otro camino. Ahora, va a volver a hablar de los que no quieren creer. Vos fíjate que arrancamos en el capítulo 3, estamos en el capítulo 8, y es los que creen, los que no creen, la manera de los que creen, los que no creen. O sea, está siempre hablando de lo mismo, y no hay forma de que nos entre en la cabecita. Juan 8:37, los necios. Dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sí, lo sé. Dice Jesús, pero tratan de matarme porque mi palabra, mi mandato, lo que yo mando, no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. ¿De qué padre? Van a decir ustedes, ¿de Abraham? No, Jesús va a seguir hablando y va a hablar de Satanás. Aquellos que no obedecen la palabra de Dios, aquellos que no dejan que esa palabra penetre hasta la raíz, hasta la médula del alma, hacen la voluntad de su verdadero padre, que no es ni Dios, ni Abraham, ni Jesús, sino que es Satanás, el padre de la mentira. Ahora va a seguir hablando. Claro, acá hay un problema. El problema es de comprensión. No están entendiendo. Aunque hace 5 capítulos que les vengo diciendo sobre creer, no creer, de qué manera, cómo aceptar la enseñanza, el mensaje, el testimonio, obedecer, aceptar aunque no creas, aunque no entiendas. Aunque se los vengo diciendo, bueno, evidentemente hay un problema de comprensión. Juan 8, versículo 43. ¿Por qué ustedes no comprenden mi lenguaje? Jesús ya está al borde de estallar, o sea, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Respuesta, él pregunta y se responde. ¿Por qué ustedes no comprenden mi lenguaje? Sencillo, escuchá lo que dice Jesús. Es porque no pueden escuchar mi palabra. No la escuchan. No la escuchan. Hay muchos que no pueden porque Satanás le tapó los oídos, los ojos y el entendimiento, y por eso al principio de este video le pedí a Dios que mande el Espíritu Santo y que destape los ojos y destape los oídos para que puedan ver y escuchar. Porque esto no es una idea mía, esto es palabra de Dios. Satanás se encarga de hacer eso en los protestantes. Taparle los ojos y taparle los oídos. Y taparle el entendimiento, que no puedan entender. Pero si hoy estás viendo este video es porque Dios quiere que entiendas, quiere que veas, quiere que escuches. Ahora, el problema de no creerle a Jesús, otra vez, Juan 8:45, el problema de no creerle a Jesús. Dice Jesús, pero a mí no me creen. Pero a mí no me creen.
porque les digo la verdad. O sea, como yo les digo la verdad, dice Jesús, no me creen. Acá está dando la explicación de lo que es tener fe. Es creerle. ¿Cuál es el problema de los protestantes? No le creen a Jesús. No aceptan lo que Él manda. No quieren escuchar su palabra. Estoy diciendo y repitiendo todo lo que fuimos viendo. Versículo tras versículo. No te di una cita. Te estoy dando al menos 100 creo que vamos a tocar hoy. Sigo adelante. Otro secreto va a dar Jesús. 5 versículos más adelante. Juan 8:47. Un secreto. Escucha. El que es de Dios, el que es de Dios, esta es una cita que usan mucho los protestantes para engañar a los católicos. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, las obedece, las acepta, aunque no les guste, aunque le cueste. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Recordemos lo que decía en el versículo 31. Permanecer fiel a su palabra para ser verdadero discípulo. ¿Cómo permanezco fiel a su palabra? Escuchando la palabra de Dios. Aceptándola, obedeciendo. Ven que todo habla de lo mismo. Jesús, empezamos todo el Evangelio de Jesús, está hablando acerca de la fe, de lo que es creer y de lo que no es creer. Los que creen en el mensaje y los que no creen en el mensaje. Y fíjense que los que no creen en el mensaje, la Biblia los llama también discípulos, porque están ahí apartados, protestando. Pero ¿cómo va a decir? ¿Pero por qué dijo? Pero este está loco, pero... Y siempre un pero. Los protestantes. ¿Por qué se le llama protestante a los evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, a los mormones? Porque protestan contra lo que Jesús, por voluntad de su Padre, preestableció. Así de sencillo. Seguimos. El serle fiel trae recompensa. Juan 8:51. Les aseguro, otra vez, promesa, firma, palabra de promesa. Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. El que respeta lo que yo mando, el que obedece, el que, aunque no entienda, lo acepta, ese que es fiel a mi palabra, no morirá jamás. Miren qué sencillo. Así de sencillo. Seguimos. El obedecer la palabra de Jesús abre los ojos. Acá va a ver, la Biblia nos va a traer un ejemplo. El ejemplo del ciego de nacimiento. Jesús le va a decir al ciego de nacimiento, tenés que hacer esto, esto y esto. Si haces esto, esto y esto, empezás a ver. Vos que sos protestante y no podés ver. Jesús te dice, tenés que obedecer mi palabra, aunque no te guste, aunque no quieras, aunque no la entiendas. Tenés que obedecer y la tenés que creer. Toda, todo el mensaje. No saques nada, todo. De esa manera vas a ver. Ejemplo. Juan 9, pasamos un capítulo más. Juan 9, del 10 al 11, dice: ellos le preguntaron al ciego de nacimiento, ¿cómo se te han abierto los ojos? Si vos eras ciego de nacimiento, ¿cómo se te abrieron los ojos? Esto no se vio nunca, es imposible. Vos que sos protestante y no podés ver, ¿cómo se te abrieron los ojos? ¿Cómo se te van a abrir los ojos? Escuchá, clave, secreto. Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Mira qué sencillo. ¿Qué hizo el ciego de nacimiento? Obedeció. O sea, dijo, Jesús dijo tal cosa, yo fui y obedecí. Y empecé a ver. Miren qué sencillo que es para el ciego. Los otros están preguntando, pero esto es una cosa de loco, es imposible. ¿Cómo hizo este milagro? ¿De qué manera? No se vio nunca. Y el ciego, que es el que recibió el milagro, que tendría que estar sorprendido, dice, yo solo obedecí. Miren qué sencillo. Yo solo, él me dijo esto y yo lo cumplí. Entonces,
¿Cuál es el verdadero discípulo? El que es fiel a lo que él dice, a su palabra. Vamos a ver si lo... Sí, ahí lo podemos resolver. Esperemos que se escuche. No sé desde dónde se cortó. Esperemos que haga poco. Yo acabo de darme cuenta que se dejó de escuchar. Me quedé sin pilas en el micrófono. Ya van 1:10 de video. Pido disculpas. Estábamos hablando del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento. ¿Qué pasó con el ciego de nacimiento? Sencillo, saltamos un capítulo, dijimos, pasamos al capítulo 9 de Juan, capítulo 9, en el versículo 10 y 11, un ciego de nacimiento que no podía ver y que Jesús viene y le va a hacer algo, lo voy a volver a leer. Dice, la gente sorprendida porque lo vio que ya podía ver, le pregunta, ¿cómo se te abrieron los ojos? ¿Cómo se te han abierto los ojos? Él le respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y dijo, ve a lavarte a Siloé. Ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Miren qué sencillo. ¿Qué hizo el ciego? El que no podía ver. Ese que puede ser vos, protestante, que no podés ver. ¿Qué hizo el ciego? Obedeció. Jesús le dijo, hace esto, y él fue y lo hizo. Y ya está. Y obedeció, y punto. Vos que estás ciego, que estás en otra secta, que no es el rebaño de Jesús, que no es la iglesia de Jesús, ¿qué tenés que hacer? Obedecerle a Jesús. Si él te dice, tenés que comer mi cuerpo y beber mi sangre para tener vida, hacelo. No empecé que mi pastor me dijo que no, porque seguro que esto viene de acá, de allá. No, no le des vuelta. Jesús manda, el pueblo obedece. Eso es fe. Es creer, aceptar y obedecer, aunque no entienda lo que me está pidiendo. Eso es fe. Seguimos. Hay mucho más por delante. Lógicamente, versículo 18. Los protestantes no querían creerle. O sea, vos, protestante, viste el milagro, le abrió los ojos, pero no quería creer. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver hasta que llamaron a sus padres. Llamaron a sus padres. Y le preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Fíjense, todo el... Y siguen buscando y dándole vuelta a algo que está frente a sus ojos. El milagro está frente a sus ojos. Y no pueden, no quieren ver, no lo quieren aceptar. Ahora, Jesús te pregunta, vos que no lo querés aceptar, Jesús te pregunta, Juan 9:35. Te va a hacer una pregunta, te dice, Jesús se enteró de que lo habían echado, porque lo echaron al ciego, y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Fíjate que ni lo podía reconocer. Entonces él exclamó, creo, Señor.
y se postró ante él. Se postró ante él. Se postró ante él. ¿Qué te quiero decir? Jesús te hace la pregunta, a ver, este ciego que fue sanado, que está ahí, que fue liberado de esa ceguera y demás, todavía no lo había reconocido. Quizás el Señor te está sanando ahora de algunas cegueras y todavía no lo podés reconocer. Él te pregunta, ¿crees? ¿Querés creerme? ¿Querés creer en lo que yo digo? ¿Querés aceptarlo? ¿Querés obedecer? La respuesta tiene que ser la del ciego. ¿Eh? Creer, aceptar y postrarte ante él. Aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas. Vamos a seguir. Nuevamente insiste Jesús. Insiste. Ahora diciendo que antes, estaba hablando de la palabra. Ahora va a poner otro ejemplo, que es el escuchar su voz. ¿Eh? Vamos a saltar al capítulo 10. Vean que estamos en el Evangelio según San Juan, todo el Evangelio de San Juan, capítulo tras capítulo. Todo tiene que ver con escuchar, con ver, con creer, con aceptar, con obedecer. Pero todo tiene que ver con la fe, con el creerle a Jesús, con el creerle a Dios, aceptar y obedecer. Juan 10, versículo 3. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Vos sos oveja, yo soy oveja. ¿Qué hay que hacer? Escuchar su voz. Él llama a las suyas por su nombre. Te llama por tu nombre. Y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas, vos y yo, lo siguen. Esta es nuestra tarea, seguirlo, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos hacia dónde nos dirige. Hay que seguirlo porque él es el buen pastor. Sigue diciendo, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Cuál es su voz para nosotros? El norte, la brújula, la guía, ¿cuál es su voz? Su palabra. Acá está. Esa es su voz, eso es escuchar su voz, es obedecerle, aunque no lo entendamos, aunque nos cueste creerlo, eso es tener fe. Seguimos, seguimos. Va a decir Jesús, ¿cuál es la promesa para aquellos que no los escuchan? Presta atención, Juan 10, 16. Tengo además otras ovejas, vos, protestante, otras ovejas, que no son de este corral. Jesús tiene un corral, tiene una iglesia, tiene un pastor y tiene alguien a la cabeza de esa iglesia. Hay ovejas, dice, que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, escucharán y aceptarán su palabra, obedecerán. Esta es la promesa. Y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el deseo desde toda la eternidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que haya un solo rebaño y un solo pastor. Jesús tiene clarísimo que vos, que estás del otro lado, sos de otro rebaño. Perteneces a otra iglesia, que no es la de Jesucristo, no es su rebaño. Que no estás escuchando su voz, por eso no lo conoces, aunque decís conocerlo. Jesús hoy te invita en esta promesa. ¿Eh? Estas ovejas van a escuchar mi voz. Esperemos que lo hagas a través de este video, a través de esta palabra, a través de este mensaje. Los que no le creen, va a decir Jesús otra vez, el creer, el no creer, la fe, la no fe, bueno, los que no le creen no pertenecen a su rebaño. Juan 10, 25, 26. Jesús le respondió, ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Jesús está cansado de decir lo mismo. Fíjense, van 7 capítulos, cansado de decir lo mismo.
Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen. Y no creen porque no son de mis ovejas, dice Jesús. No me creen. Yo digo esto, pero no me creen. Le creen al pastor que dice otra cosa, aunque no está en la Biblia. Lo creen, le creen al pastor. Y a mí no me creen. No me creen. Tristemente, no me creen. Ahora, los que le creen, los que le creemos, pasamos de la muerte a la vida. Salto un capítulo, Juan 11, versículo 21 al 27. Los que le creen pasan de la muerte a la vida. O sea que los que no le creen están muertos. Juan 11, 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Me voy a adelantar. Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. ¿Qué me quisiste decir, Franco? No entiendo. Esto te quiero decir, que aunque estés muerto, aunque huelas mal como Lázaro, recordá que Lázaro estaba sepultado hacía 4 días y Marta aseguraba, siendo la hermana, que ya olía mal. Olía mal. Pero Jesús va a dar su palabra, va a decir su palabra y va a hablar. Y el que estaba muerto, vos, vas a escuchar su voz. ¿Y qué va a pasar cuando escuche su voz? Escuchá. Juan 11, 39 al 44. Dice la palabra de Dios. Y dijo: quiten la piedra. Orden de Jesús. Quiten la piedra. A ver, vamos acá a la piedra de tu corazón. Corre la piedra. Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, pará. Huele mal. Ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: no te he dicho, a vos te está diciendo, no te he dicho que si crees, que si me crees, que si aceptás, que si obedeces lo que te digo, que si sos fiel a mi palabra, que si permaneces en mi palabra, aunque no lo entiendas, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, esa de tu corazón, la quitaron. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte. Acá está la voz que vos tenés que escuchar, la de estas ovejas que hablaba antes, que no eran de su rebaño, pero que sí debían escucharlo. Vos sos una de esas ovejas. Entonces Jesús gritó. Esto va a gritar. Escuchá lo que te va a gritar. Lázaro, ven fuera. Vos sos Lázaro. Vení. Vení afuera. Levántate. Estás muerto. Olés mal. No importa. Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó? No, vamos a decir, no. Lázaro se quedó en la tumba, estaba muerto hace 4 días, olía mal, estaba todo vendado, atado de pie y mano. No, no. Lázaro, el muerto, salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. O sea, vos que estás muerto, atado, olés mal, vendado para que no te puedas mover, atado por la palabra de Satanás, Jesús hoy te está diciendo: quiten la piedra, que Lázaro ven fuera. Desátenlo para que pueda caminar. Si obedeces la palabra de Dios y empezás a tener verdadera fe, que es obedecer la palabra de Dios, escuchar su palabra, escuchar su voz. Si empezás a hacer eso, vas a ser este nuevo Lázaro, que se levanta de entre los muertos, que deja de oler mal, que deja de estar atado.
Seguimos. Juan 11, 45. Claro, como veían todos estos signos que Jesús iba haciendo, creían. Qué fácil, ¿no? Dice, al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Juan 11, 45. Claro, porque habían visto, creían. Creían. Me adelanto. Pero hay muchos protestantes, quizás vos que sos pastor y estás viendo este video, que por miedo, que sabés que esta es la verdad, pero que por miedo que se te termine el negocio, ese que te da de comer, de vivir, no querés aceptar la palabra de Dios. Acá en la palabra también hay un ejemplo de esa realidad. Y la vamos a leer en Juan 11, del 46 al 48. Dice, pero otros fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. O sea, se nos van a ir todos, nos quedamos sin negocio. Todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Claro, si crees en la verdad, se te puede terminar el negocio. Pero oferta, pasás de la muerte a la vida. Vos decidís. Vos decidís. Igualmente, a pesar de todo esto que te estoy diciendo, de los signos que veían estos que protestaban, muchos, a pesar de todo lo que veían y escuchaban, no querían creer. No querían creer. Juan 12, salto un capítulo más, versículo 37. Dice, a pesar de los muchos signos que hizo en su presencia, ellos no creyeron en él. Había personas que tan negadas, tan cerradas, con el corazón tan duro, que no importa, no querían creer en él. Fíjate que todo lo que te vengo leyendo son capítulos, elegí uno tras otro a propósito, para que veas que todo el Evangelio de Jesucristo se disputa entre creer y no creer. ¿Qué pasa con los que creen? ¿Y qué pasa con el que no cree? Todo, ¿eh? No hablé nada que se me ocurra a mí. Leí, solo leí. Y analicé muy sutilmente lo que leí. Sigo adelante. ¿Por qué no pueden creer? Acá viene el secreto. ¿Por qué estos que aunque vieron, aunque estuvieron con Jesús, por qué no pueden escuchar, por qué no pueden ver? ¿Por qué no, la palabra no les penetra? ¿Por qué no pueden creer? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque Satanás ha hecho obras en ellos. Juan 12, 39. Ellos no podían creer, dice la palabra de Dios, porque como dijo también Isaías, él, Satanás, él, ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón para que sus ojos no vean y su corazón no comprenda, para que no se convierta ni yo los cure, dice el Señor de boca del profeta Isaías. O sea, Satanás se encargó de hacer en mis hermanos protestantes esta obra, taparle los ojos, cegarle el corazón, endurecerle el corazón, ponerle tapones en los oídos, para que no vean, para que no escuchen, para que no se conviertan. Esa es la idea de Satanás desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Ahora, Jesús otra vez, vuelve a ofrecer lo que vino ofreciendo en todos los capítulos. Juan 12, 44. Jesús exclamó, el que cree en mí otra vez. ¿Qué? Brutos que somos. Otra vez, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió.
Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí, el que me crea, el que acepte mi mandato, mi testimonio, mi palabra, el que lo obedezca, aunque no entienda de lo que estoy hablando, la acepte y la haga suya, para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras, otra vez, escuchar sus palabras, la voz, su voz, la voz del buen pastor, escuchar su palabra, aceptarla, creerle, al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, dice Dios, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza, o sea, el no querer aceptar su palabra, es rechazarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, el que me rechace y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado, esto que te estoy leyendo, la palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Fíjense, todos los capítulos, el que cree, el que no cree. ¿Qué es creer, qué no es creer? Creer es aceptar, creer es tomar la palabra, creer es obedecer. Creer es, aunque no entienda lo que me está diciendo, aceptarlo, creerle a Dios, no al pastor, lo que me dice un humano. Creer en todo el mensaje, eso es fe, eso es fe. Atención, ahora sí te pido, presta atención. Jesús va a hablar sobre los apóstatas, los católicos que se vuelven protestantes. Hay muchos. Juan 13, salto un capítulo más, versículos 18 y 19, dice: yo conozco a los que he elegido. Él los conoce. Son sus ovejas. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan, recuerdan, el que come mi carne y bebe mi sangre, bla, bla, bla. El que comparte mi pan se volvió contra mí. ¿Cuántos católicos que compartieron su pan y se fueron? Se volvieron contra él. Dejaron de creer. Le dejaron de creer. Dicen que creen en él, pero le dejaron de creer. Jesús, en este capítulo, me voy a saltar un capítulo más porque es larguísimo, va una hora y media de video. Juan 14. Fíjense, todo habla de lo mismo. Juan 14. Versículo 11 y 12. Jesús vuelve a pedir que le crean. Créanme. Escuchen lo que dice Jesús. Ya, yo me lo imagino arrodillado así, humillado, diciendo: créanme. Créanme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. O sea, vos que salís afuera y ves una planta, una flor, un pájaro, una montaña, un río, dice Jesús, al menos crean por eso, por las obras. Dejá de lado que sanó al ciego, que levantó el coso al paralítico, que resucitó a Lázaro. Dejen de lado eso. Al menos créanme por las obras que ven sus ojos. El que diga que una flor es solo obra de la casualidad, se chocó el Big Bang y cosas, y ahí es un ignorante. Ahí atrás hay técnica, hay ciencia, hay inteligencia. Hay alguien que pensó cómo iba a ser esa flor. Ya no sabe cómo decirlo, Jesús. Créanme, créanme, créanme a mí, aunque sea por las obras, créanme. Y ahora atención, 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 atención. Me voy a cansar de decirte la palabra atención. ¿Quién ama verdaderamente a Jesús? Yo, van a decir los protestantes. No, escucha. ¿Quién
ama verdaderamente a Jesús. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, Jesús es letal con esto. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo mandé que como el Padre me envió a mí, dice Jesús, Juan 20, 23, yo los envío a ustedes. ¿Para qué? Para que perdonen los pecados a mi pueblo, a mis ovejas, a mi rebaño. Entonces dice Jesús, si ustedes me aman, cumplirán lo que yo mando. Esos son mis amigos, los que me aman. Atención, repite lo mismo. 6 versículos después, Juan 14, 21. El que recibe mis mandamientos, el que los acepta, los obedece, los internaliza, aunque no los entienda, siempre seguimos hablando de lo mismo. El que me cree, el que cree en mí, el que acepta, el que escucha mi voz, el que permanece fiel a mi palabra. Mirá de todas las maneras que Jesús lo dice. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Vos podés decir, no, yo lo amo, aunque no cumplo. Jesús es clarísimo, dice, el que me ama es el que recibe mis mandamientos y los cumple. Punto. ¿Cuáles son sus mandamientos? Esto, su palabra. Él mandó, entre tantas otras cosas, que los sacerdotes perdonen los pecados y vos lo tenés que aceptar. Él dijo, el que come y bebe mi carne y mi sangre, tendrá vida. Tenés que ir y comer y beber. Te guste o no te guste. Lo entiendas o no lo entiendas. Atención, otra vez. Me salto, Juan 15, va a explicar otra vez. Juan 15, 7. Si ustedes permanecen en mí, ¿te acordás lo que era permanecer en él? Comer su cuerpo y beber su sangre. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. O sea que, si querés obtener lo que estás pidiendo, tenés que permanecer en Él y la palabra de Él tiene que permanecer en vos. No hay otra. Esto es palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Agarra tu Biblia y seguilo. Fíjate que todo tiene que ver con la fe. Nos pasamos 15 capítulos hablando de la fe. Jesús habla de la fe. Creer, no creer, creer, no creer, escuchar, no escuchar, aceptar, no aceptar, todo tiene que ver con la fe. Otra vez, atención, Juan 15, 10. Si cumplen mis mandamientos, yo ya me cansé. Jesús, pobre, 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 pobre Señor, hablando de lo mismo, y no lo entendemos. Si cumplen mis mandamientos, mi palabra, mi mandato, mi testimonio, lo que yo pido, si obedecen, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que no vengas a decirme, Señor, Señor, si no cumplí mi mandamiento. Permanecen en mi amor los que cumplen mis mandamientos. Punto. Punto. Básico. Sigo. Todo dice, yo soy amigo de Jesús, mi amigo Jesús. Yo veo publicaciones de los protestantes hermosas, fantásticas. Ahora dice la palabra de Dios. ¿Cómo somos amigos de Jesús? Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Como el monito de WhatsApp. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No hay otra. Jesús manda que te confieses con un sacerdote. Pero no me gusta, no quiero, es un hombre pecador igual que yo. El pastor me dice que no. Macho. La única manera de ser amigo de Jesús es que cumpla lo que Él manda. Punto, no hay otra. No hay otra. Pero no me gusta. Pero no lo entiendo. Es problema tuyo. Vos tenés que obedecer. Esa es tu tarea. Seguimos. ¿Cuál es el peor pecado? Y escuchá. Van a decir, el peor pecado es el pecar contra el Espíritu Santo. Sí.
Pero escuchá lo que dice Jesús. Me salto un capítulo, Juan 16. Fíjense todos los capítulos, ¿eh? Correlativo, no me salté ni un solo capítulo. Todo habla de creer y no creer, de aceptar y no aceptar, de obedecer y no obedecer, de la fe. Juan 16, 9. ¿Qué dice? El pecado está en no haber creído en mí, dice Jesús. ¿Cuál es el pecado? El pecado. El pecado, sobre todo, pecado. No creerle. Cuando vos decís, yo no me confieso con un sacerdote porque bla, 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 aunque Jesús lo haya mandado, lo haces pasar a Jesús por mentiroso. Jesús dijo esto, pero yo digo esto. Porque mi pastor dice esto. Entonces, ¿cómo es tu fe? Una mentira. Una mentira. Ahora Jesús otra vez le pregunta a los protestantes. Juan 16, 31. ¿Qué le pregunta? Jesús le respondió, ahora creen. Ahora vos que estás del otro lado, con todo esto que yo te vine hablando, que te lo vino diciendo el Señor con su palabra, ¿ahora crees? Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán. Acordémonos, Él quiere un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia, un solo edificio, un solo cuerpo, va a decir Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Una sola iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 22 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Una sola iglesia, santa. Capítulo 25 de Efesios, versículo 25. Ha llegado la hora en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, mormones, adventistas. Podemos hablar, hay 30.000 sectas, o sea que podría estar toda la noche haciendo un video sobre los nombres de las sectas. Se dispersarán. Ahora creen. Ahora Jesús va a hablar con el Padre. Esta es la oración del Padre. Vamos a leer Juan 17. Salto otra vez un capítulo. Fíjense, todo tiene que ver con la fe. Juan 17, 14 y Juan 17, 17. Escuchemos lo que dice. Juan 17, 14. Yo les comuniqué tu palabra, le dice Jesús al Padre. Y el mundo los odió. Porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que el que escucha la palabra que Jesús comunicó no es del mundo. Vos que estás del otro lado y no querés escuchar la palabra, sos del mundo. Por eso odias a los que respetan la palabra de Dios. Juan 17, 17. Conságralos en la verdad, le dice Jesús al Padre. Tu palabra es verdad. O sea, que vos que estás del otro lado decís, yo sigo Jesús porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, la verdad. Jesús es la verdad. ¿Qué dice acá Jesús al Padre? Tu palabra es la verdad. Esto que está acá y que te estoy proclamando es la verdad. Es lo que tenés que aceptar, es lo que tenés que obedecer, es a lo que te tenés que someter, aunque no lo entiendas. Así de sencillo. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Obedecían su palabra? Me voy a saltar dos minutos de todo esto que vimos. Voy a saltar a los hechos de los apóstoles. Podríamos seguir en Juan, ¿eh? Quedan cuatro capítulos. Podríamos seguir. Me voy a saltar. Para que no sea tan largo. Tengo anotado, pero va a ser una locura de tiempo, ya van dos horas de video, no sé quién me habrá acompañado hasta este momento. Pero bueno, si vos todavía estás acá,
Vamos a ver qué hicieron los apóstoles. En Hechos 2, versículo 42, ¿qué dice Pedro? Todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. O sea, ¿cuáles eran los verdaderos cristianos? Los que escuchaban la palabra, la enseñanza, el evangelio de los apóstoles. La escuchaban, se juntaban a escucharlo. No protestaban, y pero fíjate, porque no, no. Todos se reunían para escuchar a los apóstoles. Lo que ellos enseñaban, que era el evangelio, que era lo que Jesús le había pedido en Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿eh? Y hagan esto y esto y esto. Y enséñenle a guardar todo lo que yo les he mandado, a respetar, a obedecer todo lo que yo les enseñé. Mis mandamientos, el evangelio. Y escuchen. Y participar en la vida común y en la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Lo que leíamos antes en Juan 6. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, el pan que se va a transformar en carne y en sangre. Y eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Sigo. Salto, Hechos 3. Podemos seguir. Hechos 3, 23. Pedro les habla acerca de Jesús tomando un fragmento del Deuteronomio. Escuchá. El que no escuche a ese profeta, esto lo escribe Moisés en el Deuteronomio, el que no escuche a ese profeta, Jesús, el que no escuche a Jesús, será excluido del pueblo. Otra vez, el escuchar la palabra, el creerle a la palabra. Hechos 5. Salto, sigo saltando. Hechos 5, 32. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros, los apóstoles, y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. O sea, mis hermanos separados dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo, acá hay milagro, hay esto. No, no, no. La palabra de Dios dice que solo tienen el Espíritu Santo aquellos que le obedecen. Si vos no te querés confesar con un sacerdote, no estás obedeciendo. Si estás en cualquier secta que no es la Iglesia Católica, no le estás obedeciendo. Entonces no tenés el Espíritu Santo. La palabra es clarísima. Te la vuelvo a leer. Nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Y acá viene lo que te está pasando hoy en tu corazón. Al escuchar estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matar. Me querés matar porque te estoy diciendo que no tenés el Espíritu Santo por estar en una secta y no en la Iglesia Católica. Lo que le pasó a Pedro. Es así. ¿Querés el Espíritu Santo? Vení. Vení, empezá a obedecer y empezá a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Así de sencillo. Podríamos seguir. Mirá, yo lo voy a terminar acá. Podríamos ir, por ejemplo, a Hechos 7. Esteban. Esteban, si tomás... A ver, si estás del otro lado y podés hacerlo, agarrá tu Biblia y agarrá Hechos capítulo 7 y lee todo lo que Esteban le proclama al Sanedrín, cuando le empieza a hablar de la historia, de cómo el Antiguo Testamento, o sea, cómo el pueblo de Dios desde Abraham en adelante, cómo fueron obedeciendo lo que Dios iba mandando. Si bien hubo personas que desobedecían, pero cómo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, va a seguir y va a enumerar a cada uno de ellos y cómo y va a ir diciendo esto. Dios pedía tal cosa y ellos, aunque no sabían, no creían, no entendían, no... Le obedecían ciegamente. Va a hablar de la fe. Yo no voy a ir porque es muy largo. Es muy largo. Cierro. Hechos 7:51. Te lo dice a vos, que sos protestante. Esteban te lo dice a vos. Hombres rebeldes,
paganos de corazón, cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Acuérdate quién eran los padres, Satanás. Y todos aquellos que persiguieron a los profetas guiados por Satanás y los mataron, incluido Jesucristo. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo. Lo mataron. El mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, se está refiriendo a Jesucristo. Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. O sea, a vos, rebelde, hombre rebelde, pagano de corazón y cerrado a la verdad. A ver, basta, abrite a la verdad. Cierro con Mateo 7:21, lo leo siempre. Mateo 7:21, esto es justo para mis hermanos separados. No estaba preparado, pero lo buscamos. 2 segundos, dice: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. No, error. Sino los que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo. La voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Mis hermanos protestantes dicen: proclama con tu boca que Jesús es el Señor y ya está, entraste al cielo, gloria, aleluya. No. Jesús te lo está diciendo. No son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán al reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál era la voluntad? ¿Te acordás lo que leímos? Juan 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué leímos? La voluntad del Padre es que se cumpla la palabra de Dios, el mandato de Dios, lo que Él manda. Creerle a Dios, obedecerle a Dios, obedecer su palabra, aunque, te lo vuelvo a repetir como te dije mil veces, aunque no entiendas, aunque no te guste, aunque no te parezca, aunque no te parezca. Eso es lo que te hace ser parte del reino del Señor. Sigue hablando. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos? Porque hay muchas sectas que dicen: nosotros tenemos el Espíritu Santo, hacemos milagros, hacemos prodigios, sanamos enfermos. El Señor lo aclara. Vendrán y me dirán: ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos los demonios? ¿Hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, dice Jesús. Jamás los conocí. ¿Por qué? Porque no hacían mi voluntad. Porque no respetaban mi palabra. Porque decían que creían en mí y hacían otra cosa. ¿Por qué te dije que la única iglesia que consagra el cuerpo y la sangre de Jesucristo es la católica? Cierro con esto. Lucas 22. Luego tomó el pan, dio gracias. Versículo 19. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, a los apóstoles, diciendo: esto es mi cuerpo, es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Y acá viene: hagan esto en memoria mía. ¿A quién le dijo esto? A los apóstoles. Pablo, capítulo 9 del libro Hechos de los Apóstoles, nos va a contar cómo se hizo apóstol. Es como hacen mis hermanos separados: toman una Biblia, le ponen bajo el brazo y dicen: soy pastor, apóstol de Jesucristo. Error. Pablo se tuvo que someter, humillar, quedó ciego. Jesús le dijo: ve a Damasco y ahí recibirás instrucciones. Y si no me crees, léelo en la palabra. Se hizo apóstol, ¿cómo? Recibió la imposición de las manos de los apóstoles verdaderos. Pablo recibe la imposición de las manos y eso lo hace apóstol. La Iglesia Católica durante 2000 años... ordena a los sacerdotes, apóstoles de Jesucristo, de esa manera, con la imposición de manos. La sucesión apostólica siempre es mediante la imposición de manos de una persona que
que recibió justamente eso, la imposición de las manos. Eso lo hace apóstol. Eso lo hace apóstol. Eso lo hace apóstol. El haber recibido la imposición de las manos. Entonces, no cualquiera puede ser llamado apóstol. No cualquiera puede ser llamado apóstol. No basta, yo no puedo decir soy apóstol de Jesucristo. Yo soy un hombre común y corriente, un laico que pertenezco a la Iglesia Católica y que proclamo la palabra del Señor, pero no soy apóstol. Soy una oveja más del rebaño de Jesucristo, de la Iglesia de Jesucristo. Soy uno más de ese cuerpo místico de Jesucristo que es su Iglesia, en donde Jesús es la cabeza, en donde Jesús es la piedra angular de ese edificio, y en donde dejó esta piedra visible, piedrita chiquita, como dicen mis hermanos protestantes, que es Pedro, y que hoy es Francisco. Te guste o no te guste. Si esto te abrió los ojos, vení. No sabés cómo venir a la Iglesia Católica, llamame, buscame, hablame. No tengo ningún problema en darte una mano, en integrarte, en explicarte cómo. Te pido perdón por el audio deficiente del final, por lo que se dejó de escuchar. Se acabaron las pilas de mi microfonito. Son casi 2 horas de video. Es mucho. Y bueno, esto lo hago con mucho amor. No hago para pelearte, para discutir. No quiero ofenderte. Solo quiero llevarte la verdad. Jesús nos pidió que anunciemos el Evangelio, que proclamemos el Evangelio. Hoy estuvimos viendo todo el Evangelio según San Juan. Jesús se cansó hasta el hartazgo de hablarnos de creer y no creer. ¿Qué pasa cuando creemos? ¿Qué pasa cuando no creemos? ¿Qué pasa cuando aceptamos el mensaje? ¿Qué pasa cuando no le aceptamos el mensaje? ¿Qué pasa cuando escuchamos su voz? ¿Qué pasa cuando no la escuchamos? Siempre hablando de la fe. Espero te haya servido. Te espero en un próximo capítulo de este programa Revelando la Verdad, en este canal, tu canal, Palabra Santa. Chao.